que me siento culpada en esta red de la vida, porque tejo y tejemos entre humanidad. Shvetil Konohen, buena tarde. Hoy, la juzga que simboliza la red de la vida en nuestro calendario maya, con historia presente y vital actualmente, hoy 29 de febrero del 2017. Agradezco profundamente este reconocimiento, por lo que significa en su sentido propio y en el reencuentro con la memoria de una de las personalidades relevantes de Euskal Herria, que encauzó su energía hacia la justicia, la verdad y la liberación de los pueblos, Ignacio Ellacuría, que junto a mujeres y hombres mártires de nuestros pueblos dieron su vida por la defensa de los territorios. Hoy honro sus vidas porque sus rebeldías siguen presentes en nuestra sangre, aquí, en el hoy, en el presente. En el hoy que nos acompañan con toda seguridad también las comunidades de las montañas que se entretejen en la red de la vida. Como maya, hija de Abya Yala, tierra de sangre vital llamada por Europa, América, y también como tejedora de reciprocidades solidarias, saludo este galardón porque aunque es otorgado a mi persona, realmente es un reconocimiento al trabajo cotidiano desde las cosmovisiones ancestrales de miles y miles de mujeres que desde nuestros territorios levantamos nuestra voz y lucha en medio de una feroz cacería legal, mediática, cultural, racista y patriarcal, consumista y neoliberal. Por eso, a ellas, a las mujeres defensoras, a las defensoras de la vida y de territorios, dedico este reconocimiento. Así como para las defensoras caminantes que han tenido que salir de sus territorios ancestrales, a ellas también dedico este reconocimiento. A las organizaciones que nos acuerpan acá y allá, también va el reconocimiento. También a mi pueblo maya, K'iche', al Consejo de Pueblos, al Consejo de Pueblo Maya, a las sanadoras ancestrales y a todos los pueblos que, como el mío, sufrieron de genocidio. Hoy, genocidios silenciados por varios de los mundos de Estados-Nación, con las llamadas, entre comillas, democracias. Exigimos y seguiremos exigiendo justicia, liberación de los presos y presas políticas que han defendido los territorios. Cese a la criminalización de tantos y tantas hermanas que, como yo, hemos sido perseguidas injustamente. Sus luchas, hermanos y hermanas, sepan que son nuestras luchas. Vivimos un momento crucial en el cual escuchar los saberes milenarios de convivencia con la madre tierra, con los ríos, con las montañas, con la biodiversidad, es nuestro camino. Ese camino hemos elegido como pueblos. Ese camino hemos decidido defender con dignidad, con la cabeza levantada, defender la madre tierra, actuando con claridad y sin ambigüedad, porque es imposible que se siga legislando y pensando que solo discursos ambientalistas y de sustentabilidad basta para parar la destrucción masiva de vidas humanas y diversas especies. Mientras tanto,
las transnacionales con plena impunidad violan nuestros derechos colectivos e individuales, nos asesinan, nos encarcelan, nos violan sexualmente, utilizando como argumento el falso desarrollo. He de recordar que la mayoría de estas empresas transnacionales son empresas europeas. Ese es el sistema vigente de dominación. Ese es el origen de la causa, el expolio, que causa ese expolio de nuestros territorios, las injusticias, los femicidios persistentes cada día en nuestras tierras. Por ello, por las generaciones pasadas, las nuestras y las venideras, es relevante hoy ratificar nuestro compromiso, y a eso llamamos a la humanidad. Ese compromiso de seguir defendiendo nuestras montañas, el agua y los bienes, o sea, nuestra vida en comunidad, en la red de la vida. También el llamado a la humanidad a generar tejidos del tzcat, de la reciprocidad entre pueblos. Reciprocidad, sí, pero crítica. Reciprocidad, sí, pero con consejo. Reciprocidad, tomando las enseñanzas de las ancestras. Muchas de las ancestras, he de recordar, que empezaron la lucha, como mi madre, ya no habitan en el mundo corporal, pero siguen y seguirán iluminando nuestros pasos y los pasos de miles de niñas y niños que también luchan junto a nosotras, nuestras hijas y nuestros hijos han sufrido junto a nosotras las atrocidades silenciosas de la criminalización, la judicialización, la represión mediática y social, y sus voces son las más silenciadas. Con convicción sencilla, pero fuerte, hago un llamado a todos los seres que creen en el tejido de la vida. Una vida digna en donde los pueblos, las mujeres, las personas con capacidades diferentes, las niñas, los niños, las antirracistas, las feministas populares, las comunitarias, las personas de la diversidad sexual, articulemos. Articulemos resistencias, luchas pluriversales y múltiples, como las semillas que somos, porque somos semillas. Junto a la fuerza del agua, a la fuerza del viento, del fuego, de la tierra, del cosmos y de nuestras ancestras. Solas nunca más, juntas siempre, porque vivas nos queremos, libres nos queremos. Esa es la vida que hemos elegido. Maldios. Es que